El objetivo de esta presentación es actualizar el manejo de pacientes con cólera durante la situación de epidemia en República Dominicana, especialmente de los pacientes con cuadros graves. Como podemos apreciar, estamos frente a un cuadro de deshidratación severa. Los pacientes están muy graves, semiconscientes, con los ojos profundamente hundidos, y en uno de ellos apreciamos en su mano el signo de la lavandera. Seguramente los pacientes estarán taquicárdicos, hipotensos, y no orinan hace algunas horas. Esta es la condición más grave en la que llega un paciente con cólera, la cual debemos evitar. Sin embargo, si llegan estas condiciones, con un adecuado manejo, podemos recuperarlo en pocas horas. Entonces, en una situación de epidemia de cólera, ante un paciente que nos llegue con historia de diarrea aguda acuosa, lo primero que debemos determinar es en qué grado de deshidratación se encuentra. De esta manera podremos saber si no está deshidratado, si tiene algún grado de deshidratación o si tiene una deshidratación severa. Como apreciamos en esta diapositiva, enumeramos 12 características que nos ayudan a definir el grado de deshidratación en la que llega nuestro paciente. Les aconsejo que repasen esta tabla con detenimiento. Así, esta tabla nos permite reconocer unos datos adicionales a encontrar en la deshidratación severa, como son el hecho que el paciente es incapaz de beber, lo cual se puede deber tanto al compromiso del estado de conciencia como a la presencia de vómitos, siendo esta última ocasionada por la acidosis metabólica que acompaña a la deshidratación severa. Además, se presenta una pérdida de la turgencia de la piel que genera el signo del pliegue que demora para regresar más de 5 segundos, lo que generalmente es inmediato en una persona hidratada. Aquí presentamos un cuadro que muestra cómo las muertes por cólera son mayores en los inicios de la epidemia, a pesar de no haber aún muchos casos. Veremos luego que se incrementa el número de casos y, sin embargo, el número de muertes disminuye. Nos preguntamos, ¿a qué se debe esto? Y esto se debe a lo siguiente. Aquí apreciamos un cuadro característico de las primeras semanas de la epidemia de cólera, donde no hubo tiempo para generar una adecuada respuesta. Nota, este escenario es común en diferentes partes del mundo cuando se inician las epidemias. Es imposible ofrecer y monitorear un tratamiento adecuado en esta confusión. Entonces, dentro de los diversos factores que llevan a una mayor mortalidad en los inicios de la epidemia, mencionaremos a estos tres. Primero, una inadecuada organización de los servicios, falta de preparación del personal de salud para una adecuada respuesta, y tercero, falta de una respuesta adecuada en el primer nivel de atención. En esta diapositiva, apreciamos que en Perú, en los primeros 2 años de epidemia, la respuesta del nivel comunitario y el primer nivel de atención permitió atender al 60% de los casos, dejando solo al 40% de los casos para ser atendido en los hospitales. Esto es sumamente importante porque muchos casos leves o moderados se resolvieron en el primer nivel de atención, dejando a los hospitales con los recursos humanos y materiales para atender casos graves. Para el tratamiento del cólera, luego de determinar el grado de deshidratación, se han establecido las siguientes recomendaciones. Primero, 3 planes de hidratación. Estos son plan A, B y C. Y segundo, el uso de antibióticos para los planes B y C. El plan de hidratación A se ha diseñado para administrar hidratación en casa o en las unidades de la hidratación oral comunitarias o URUS. Esta consiste en administrar suero oral que permite compensar de una manera muy fisiológica las pérdidas de agua y electrolitos que se producen a través de las diarreas. La persona deberá continuar alimentándose y, de preferencia, el niño lactante no deberá suspender su lactancia. Sugerimos otra presentación en el futuro que oriente sobre la preparación y las ventajas del suero oral. El plan de hidratación B se ha diseñado para administrar hidratación en el puesto o centro de salud UNAPS. Aquí son atendidos los pacientes que poseen algún signo de deshidratación, pero que no están en deshidratación severa. Aquí la
La hidratación con suero oral es vigilada por el personal de salud y ante la presencia de vómitos continuos que incapacitan el beber o si se desarrolla algún otro signo de deshidratación severa, se decidirá pasar al plan C. Nota, en el plan B se debe de administrar antibióticos conjuntamente con la administración de suero oral. El plan de hidratación C se administra en el hospital, donde usualmente se hace en una unidad de tratamiento de cólera llamada UTC. Este plan está orientado al paciente con deshidratación grave, por lo cual la hidratación es endovenosa. Por lo tanto, se debe de buscar un buen acceso venoso, el cual solo se logra utilizando una aguja número 16 o 18. Y como no debemos demorarnos mucho en conseguir la vena, muy bien puede ser una vena en el pliegue del codo, pues el catéter solo estará horas y no días como en otras condiciones médicas. Algunas veces será necesario canalizar dos vías para conseguir pasar el volumen deseado. Entonces, ¿cómo hacemos la hidratación en el plan C? Primero, elegiremos una solución adecuada, la cual es el lactato de Ringer. Y si no disponemos de esta solución, lo cual debe ser muy raro, utilizaremos el cloruro de sodio al 0.9%. Segundo, procederemos a infundir dicha solución a la siguiente velocidad. En la primera hora, 50 ml por kilo. Y luego, en la segunda hora, 25 ml por kilo. Y en la tercera hora, 25 ml por kilo igualmente. Entonces, si como ejemplo recibimos a una persona con deshidratación grave de 60 kilos, tendremos que utilizar 50 mililitros por 60 kilos, lo que nos dice administrar 3.000 mililitros o 3 litros en la primera hora. Y luego 1.5 litros en la segunda hora y 1.5 litros en la tercera hora. Es decir, en total debemos administrar 6 litros en las primeras 3 horas. Como comprenderemos, si una persona es de 50 kilos o de 100 kilos, sus necesidades serán muy diferentes. ¿Qué conseguimos con este tipo de hidratación tan intensa? ¿No será demasiado? Bueno, para ejemplificar, consideraremos al ser humano como un recipiente que normalmente contiene una cantidad normal de líquidos, ver la línea azul punteada, que cuando tiene un cuadro de cólera severo, se produce una pérdida intensa de líquidos que hace descender esta línea hacia abajo, ver línea verde punteada, que es la condición en que llega nuestro paciente con deshidratación severa. En este sentido, cuando administramos el volumen de líquidos calculado anteriormente, vamos a buscar completar este déficit de líquidos, buscando llegar a la línea azul punteada. Sin embargo, luego de administrar este importante volumen de líquidos, solo habremos llegado a mejorar significativamente su hidratación, pero no la hemos completado, ver la línea verde continua, lo cual se debe a que durante estas 3 horas el paciente ha continuado perdiendo líquidos a través de las diarreas, que de seguro han continuado, ver la flecha roja en la parte inferior del recipiente. Sin embargo, lo que hemos logrado con esta hidratación intensa ha sido, primero, mejorar el estado de hidratación. Segundo, mejorar la acidosis y como consecuencia de ello desaparecer o calmar los vómitos. Y tercero, mejorar la diuresis, salvando así al riñón de esta persona. ¿Le pasaré el mismo volumen a los ancianos o a personas con comorbilidades? Bueno, quiero decirles que los pacientes que más mueren son los ancianos. Y las causas más frecuentes de shock hipovolémico son shock hipovolémico y falla renal aguda, lo cual precisamente se debe a una insuficiente hidratación. Ver este gráfico del Hospital 2 de Mayo de Lima a los inicios de la epidemia de cólera en Perú. Por lo tanto, la hidratación debe ser a la misma velocidad, tanto en los ancianos como en otras comorbilidades, y para disminuir el riesgo de edema agudo de pulmón, deberemos usar camillas reclinables para realizar la hidratación intensa en estos pacientes en posición semisentados. Otras complicaciones, además del shock hipovolémico y la falla renal aguda, son trastornos electrolíticos o problemas de sobrehidratación que pueden llevar al edema agudo de pulmón,
los cuales se deben a la persistencia de la hidratación endovenosa con mayores volúmenes y por largo tiempo. Entonces, ¿cómo evitaremos esto? Esto se evita pasando lo más pronto posible a una hidratación oral vigilada. Así, luego de la desaparición de los vómitos y estabilización conseguida con la fase de hidratación endovenosa intensa, situación que se logra a la segunda o tercera hora de la admisión del paciente, pasaremos a, primero, sentar al paciente. Segundo, administrar antibiótico terapia. Y tercero, iniciar hidratación oral vigilada con suero oral. Nuevamente les menciono que el suero oral, preparado con las sales de hidratación oral, es la forma más fisiológica y por lo tanto inocua para rehidratar a una persona. Nunca sobrehidrataremos a nadie y nunca ocasionaremos desequilibrios electrolíticos. ¿Qué consideramos hidratación oral vigilada? Esta consiste en, primero, ofrecer una jarra de 1 litro de suero oral y un vaso. Segundo, disponer de un reloj de pared. Tercero, una enfermera que controla y motiva permanentemente al paciente adulto a que tome 1 litro de suero oral por hora, y en el caso de los niños, será proporcional a su peso. Y cuarto, que los pacientes se sienten alrededor de una mesa para animarse a estar despiertos y motivarse a la toma del suero oral. Si el paciente toma el suero oral en su cama o en una silla al costado de su cama, es más difícil vigilar el cumplimiento de la toma del suero oral y por el contrario termina durmiéndose, lo que ocasiona que luego de un par de diarreas se ingrese nuevamente a una deshidratación severa y se requiera de más líquidos endovenosos, ingresando en una fase de riesgo de complicaciones electrolíticas, de perturbación de sus comorbilidades o sobrehidratación. El sueño perturba la hidratación y por lo tanto debemos de sentar a nuestro paciente. Ahora regresamos a nuestro recipiente anterior y veremos en el cuadro superior derecho lo que hemos conseguido con la hidratación oral vigilada. Primero, completar la rehidratación. Segundo, mantener y o recuperar el equilibrio ácido básico. Tercero, evitar la sobrehidratación. Y cuarto, evitar complicaciones electrolíticas. Nota: si bien es importante pasar temprano a una hidratación oral vigilada, si el paciente no está estabilizado hemodinámicamente, no apresure la hidratación oral vigilada, especialmente si disponemos de soluciones endovenosas. De acuerdo a lo mencionado, el plan B y C requiere que se administre antibióticos. La utilidad del uso de antibióticos consiste en disminuir el volumen de diarrea en las horas siguientes, facilitando así la hidratación, ya que se estarían limitando las pérdidas. Esto nos permitirá tomar una decisión de alta más segura, evitando que nuestro paciente reingrese nuevamente por deshidratación. Por ello, no olvidarse administrar el antibiótico apenas se inicie la rehidratación oral vigilada. Los antibióticos sugeridos para la actual epidemia que afecta en 2010-2011 nuevamente en nuestra región de las Américas se señala en el cuadro, diferenciándose la indicación para adultos, niños menores de 8 años y embarazadas o mujeres lactando. El cólera es una enfermedad aguda que muy rápido puede ocasionar muertes, pero si es adecuadamente tratada, muy rápido puede controlarse en una persona. Así, es sorprendente que un paciente que llega en deshidratación grave o shock hipovolémico podría compensarse e irse de alta caminando por sus propios medios tan temprano como en 8 o 9 horas. En este gráfico de escala de 9 horas, mostramos cómo el paciente recibe hidratación endovenosa en las primeras 3 horas, toma antibióticos en la segunda hora, conjuntamente con el inicio de la hidratación oral vigilada, lográndose de esta manera que el volumen de las diarreas no se incremente e inicie su descenso, así como que la diuresis se restablezca, no dando oportunidad a la presencia de complicaciones. Si esto es así, una proporción importante de pacientes pueden estar en condiciones de alta
a partir de la octava o novena hora. De cualquier manera, se considera óptima una permanencia promedio en la UTC menor de 24 horas. Al momento del alta, se deben cumplir con todos los siguientes criterios. Primero, el paciente no presenta signos de deshidratación. Segundo, el volumen de diarrea es escaso, es decir, una diarrea en las últimas 2 horas. Tercero, tolera adecuadamente la vía oral. Cuarto, está en condiciones generales buenas, es decir, no tiene comorbilidades descompensadas. Cinco, no tiene condiciones sociales de riesgo, es decir, es un paciente lúcido e inteligente al quien se le puede brindar orientaciones. O de lo contrario, tiene un familiar y éste está informado. Sexto, entregar sobres de sal de secreción oral en cantidad suficiente para 2 días, es decir, 5 sobres. La indicación del paciente adulto es que tome un vaso de sal de secreción oral por cada diarrea que tenga en su domicilio. Séptimo, educar en reconocimiento de signos de alarma. Aumento en el número de evacuaciones. Segundo, vomita todo lo que ingiere. Tercero, orina poco o no orina. Cuarto, disminución del reflejo de succión, en especial si es un lactante. Letargia o inconsciencia y convulsiones. En relación a la comorbilidad asociada que traen algunos pacientes, quiero referir que en la admisión del paciente, el cólera tiene la prioridad del manejo, pues por ello puede morir. Sin embargo, conforme pasan las horas, la preocupación del cólera disminuye y crece la preocupación y los cuidados de la comorbilidad. Considere los siguientes consejos. Un tratamiento efectivo del cólera evita que la comorbilidad se descompense. Segundo, un buen manejo del cólera logra un tratamiento exitoso del paciente con comorbilidad. Tercero, una vez que el paciente haya completado los criterios de alta por cólera, debemos de tomar las siguientes decisiones. Si la comorbilidad está compensada, el paciente saldrá de alta. Si la comorbilidad está descompensada, deberá pasar al servicio correspondiente para su manejo especializado. En relación a los traslados o transferencias, se considera que los pacientes deben ser trasladados o tratados en el centro de salud donde han sido diagnosticados. Su traslado puede poner en riesgo la vida del paciente. Y segundo, deberán trasladarse los pacientes solo en casos muy especiales como falla renal aguda o comorbilidades descompensadas. Por último, mostraremos la organización de una unidad de terapia de cólera sobre la que descansa todo el manejo señalado anteriormente. Primero, debe tener un acceso próximo a la calle. Segundo, una camilla, preferentemente rodante, siempre libre, dispuesta a recibir a un paciente grave. Tercero, camillas fijas para completar la hidratación endovenosa en las primeras 2 o 3 horas. Cuarto, una mesa, sillas, reloj que faciliten la hidratación oral vigilada. Quinto, un área de preparación de suero oral. Sexto, un área de pequeño almacén de insumos. Séptimo, un área de desecho de material contaminado y otros desechos. Y octavo, un área de baños. Nota, no debe de permitirse alimentos ni bebidas diferentes al suero oral en la UTC. Muchas gracias y me despido con el cariño de haber compartido la experiencia peruana en la respuesta contra el cólera en República Dominicana. Como países hermanos, respondemos juntos.